El Club Deportivo La Toca, bajo la dirección de su entrenador José Salcedo, se encuentra en plena preparación para afrontar el emocionante Torneo Nacional de Baloncesto, que se llevará a cabo del 5 al 7 de agosto en la ciudad de Santa Marta. Sí, estaremos participando en un nacional que es en Santa Marta, del 5 al 7 de agosto, con categoría sub-10, sub-12 mixto y femenino sub-13, para este puente de agosto, del 7. Con un equipo sólidamente preparado, el entrenador José Salcedo expresó su confianza en sus jugadores y destacó la dedicación y el esfuerzo que han puesto durante los entrenamientos, esto para afrontar esta importante competencia. Bueno, hemos trabajado bien duro, el cual no fue muy bien en el municipal. Quedamos segundo, ahorita vamos bien de invictos en el municipal de Club Infantas. Se está viendo los resultados, el proceso que se está haciendo con la categoría sub-10 y sub-12. Y esperamos tener unos buenos resultados en esta categoría, que es la que más tiene buena expectativa. En medio de su preparación, el Club Deportivo envió una cálida invitación a niños y jóvenes de la ciudad a unirse a sus filas y formar parte de este apasionante deporte como lo es el baloncesto. Sí, invitamos a los niños y las niñas, los padres de familia que estén interesados, que se vinculen al Club Deportivo La Toca, los lunes, miércoles y viernes aquí en la cancha de Aguas Claras, de 6 a 7 y media de la noche, niños desde los 6 años hasta los 12, y en la cancha Tapia, o sea, estamos los martes, jueves y viernes de 6 a 8 y media, niños de 6 a 12 años, tanto niños como niñas, y que hagan deporte los niños y las niñas, que los exhorto con los padres de familia que los apoyen a hacer deporte y cultura. Además, hicieron un llamado a los padres de familia para que apoyen y motiven a sus hijos, esto a vincularse en una disciplina deportiva que no solamente promueve el desarrollo físico, sino también valores fundamentales como el trabajo en equipo y la perseverancia.